raza, aquí andamos. Ahora nos tocó venir acá a Nuevo México. Aquí andamos en Albuquerque, ahorita en este momento. Ah, no, nos amaneció aquí en Albuquerque. Venimos a la cacería de Elk, allí por el Gila National Forest, por allá. Ya se empezó a hacer el tráfico aquí, miren. Yo nunca había sillado un caballo solo. Están tranquilos, caballitos. Oh, sí. Calmado. ¿De quién son? De Eleazar. Un camarada acá que vive en Fairplay. ¿Dónde vive? En Fairplay. ¿Qué toque de Denver? Era como unas 2 horas. ¿2 horas? 2 horas y media. Un poquito más de 2 horas. That rope tucks in a tie somewhere in the saddle. The rope, yeah. Like this? Yeah. You ready or not? Yeah, I am. No quieren separar ni madre. ¿Eh? No se quieren separar. No, ¿eh? ¿No quería ir para allá? Yeah. Sí, lo vi que no te quiera pelado. Guani. But he knows I'm nervous. Huh? El güerito. I don't know shit about horses, do I? Oh, ya me doy la cola, güey. Does this horse have a name or no? I don't know. I don't think this one's have a name either. The horses with no names. I'm gonna call you Blondie. It's a good name for it. Blondie, you'll be my friend, otherwise we're cooking you for dinner, okay? Chop will be mad at me. Yeah. It's not too high, you fall, it's not too high. Yeah. Great. No, it does. Que si sabe uno mucho muy temprano, recorre uno mucho terreno sin ver. Sin ver. Nada más los va dejando uno atrás o los espanta uno de repente. De repente se los puede topar uno ahí en cualquier arroyo, los avienta uno, no sabe ni qué fue. Tiene la barba roja, Junior, son mis nervios. Rojiza. Sí, da. O cubera roja. ¿Y tu pelo es rojo también? No, ¿cuál pelo, bro? ¿No me has visto? Pensé que estaba rasuradito. No. Estoy bien pelón. Nomás tengo acá abajo de algo, acá arriba ya. No hay nada. Nada. No, el pelo siempre lo tuve negro. Negro. Negro, negro. Cosita rojiza la barba. Pero la barba así me sale medio güerita roja. Así era una cercana. I think that horse is gay. Gay? Huh? Why?
blondie. I think he paint his hair. I like the size. Yeah. Mira que ese freno le queda muy guango a ese caballo. ¿Le queda qué? Muy guango. ¿El freno? Era como lo hace con la lengua para arriba. Muy caído así para enfrente. Go in reverse, huh? Can you go in reverse, horse? How about your horse? Is your horse going reverse? Let me see. A little bit. It's quite the harness you have on that thing. Which one? On yours. It goes all the way around him. Oh, this? Yeah. Yeah. Yeah, that one has. Blondie wants to get on top already, top of the mountain. Nah. He probably feels more comfortable behind that horse. Been following him. Yeah, so he's starting to pull. Yeah, I saw that. María, tres hijos de su madre, hijos de su madre. Ah, no. O sea, los arroyos están muy hondos, muy parados. Sí. Pero las... Como que no hay puntos así muy altos. No se alcanza a ver mucho.
cacería, un albur o un juego de probabilidades, una actividad, un estilo de vida, un deporte, que requiere conocimiento, habilidades, enfoque, rendimiento, donde la mayoría del tiempo se pierde. Pero, ¿realmente se pierde? ¿O se ganan experiencias, aventuras y conocimiento? Mañana tras mañana, el cansancio aumenta. Cada día la meta está más lejana. El sueño no termina en esta carrera. La meta no es fija. La terquedad y la estamina se convierten en tu mejor amigo. Era él cuando quiera. Ahí voy. Está haciendo algo de madre.
¿Aquí para dónde? Para estar bien alto para todos lados. ¿Eh? ¿Aquí para dónde? Está bien alto para todos lados. ¿Está qué? Bien alto. Oh, sí, oh. Sí, no, no, que tiramos así. Pura piedra para allá, ¿eh? Sí, güey, trae ganas de trabajar. Sí, la subida ahí. Bueno, vamos a ver por aquí si nos vamos a la mitad. No te pases del camino. No. Allá me gusta en la tarde checar aquel punto que es cordones pelones. Al otro lado hay otros muy bonitos también. Sí. Hay mucho menos movimiento acá. Sí. Ándale pues. Ándale. Vamos a para arriba a ver qué pedo, ¿no? Téngame este. ¿Dónde andará esta? Pues dijo que iba para allá con aquellos, ¿no? ¿Quién sabe dónde? Señor Octavio, señor Octavio, subirte y lo arrimas al barranquito. No, no va a querer que me le suba. Es
Vamos a subir a por el chiquito que le... Es el tercer día de cacería aquí en Nuevo México. No hemos tenido oportunidad de tiro ni nada. Ahorita hace rato, como unos 15 minutos, el camarada Octavio dice que parece que allá había unos elk echados enfrente, en las faldas de enfrente. Ahorita andamos todos desparramados en este faldeón. Hace rato salió Octavio allá en aquel Picasso estaba. Caminó hacia allá, no sé exactamente a dónde. Pero dice que hay unos hechos en aquella falda de enfrente, pero ahorita todavía no está seguro si son hembras o machos. Yo creo que entre los arbustos colorados esos que están ahí. Y luego acá tenemos a mi jefe. Manolo, me parece que se separaron papá y Manolo de allá. Y el Manolo se iba a venir caminando todo ese cerro y se iba a encontrar con mi papá por acá. Nada más que todavía no sale, no sé dónde estará exactamente. Pero ojalá que sean machos los elks esos que vio Octavio. Y a ver si podemos. Y es suave alcanzar a grabar algo de la acción. A ver, ya los anduve buscando ahí los elcos con los binoculares, pero no, de aquí a este ángulo no se alcanza a ver. Como Octavio está allá en alguna parte de arriba de allá, a lo mejor los alcanza a divisar mejor de arriba para ver.
Allá arriba de esos cerros hay una mesa. Mucho, muy grande. Me voy a empezar a caminar por aquel lado del cerrito que él. Pero todo allá arriba es plano. Me bajé por el arroyo ese. Acá abajo hay un riachuelo. O sea, si se alcanza, ya está muy bonito, lleva agua. Quién sabe si lo alcanza a grabar por ahí. No se alcanza a ver. Bueno, el caso es que por acá, por este lado, no. Ni huellean. Ni nada de nada. Estamos jodidos. Y ahorita en un rato más tengo que volver a subir toda esa sierra. Voy a ir faldeado hasta allá arriba. Ir a subir a la mesa otra vez. A ver qué se ve. Vengan a Nuevo México, decían. Hay unos animalotes muy grandes, unos algo muy grandes, esta área está muy buena. Pura madre, hemos visto un spike esta mañana nomás, lo único. Y eso en la madrugada. Está muy caliente todos los días. Y empezaron a salir nada más de noche. Ni modo, así es este rollo de la cacería. Esta mañana andaba ahí casi agarrándole la cola a unas elcas. Pero nomás no había macho con ellas. Han estado los días muy calientes. Hoy fue el día que estuvo un poco más fresco. Estuvo haciendo mucho aire en la mañana. Empezó a llover un rato. Pero nomás. Y ahorita ya todo lo que cayó de agua ya se secó todo. Muy caliente, ahí se oye el airecito todavía que está fregando, pero nomás. Ahorita anduve otro rato, un buen pedazo anduve ahí. Todas las sierrillas en enfrente, pero no. Nada de huellas. Acá abajo en el arroyo tampoco se veía mucho movimiento. Me dio un poco de aroma a elk. Pero no se ve que vengan muy seguido aquí en este pedacito a tomar agua. Ni modo, le he metido más millas que la fregada, pero pues ni modo, así está el rollo, hay que aguantarse. Toda madre está aquí. Lástima que no hay animales. Por lo regular se ven así vereditas donde bajan a tomar agua. Pero no. Quién sabe. Me voy a dejando atrás el arroyo. Hace rato estaba. ¿Dónde no estaba? Estaba ya. Ahí está. Mira qué bonita sierra, primo. Chulada de sierra. Lástima que no se ve mucho elk. Hemos visto venado cola blanca, venado bura, elk, guajolotes. Pero nomás no nos ha salido un buen macho para tumbarlo. Bueno, vamos a seguirle para arriba.
aquí va el progreso, como para arriba. No más tras lomita, tengo que subir y todo otro. Y hay otro buen para arriba todavía. Y lo mismo, lo mismo. Mucho zacate seco. Mucha piedra, nada de huellas. Allá abajo me gustaba para que salieran los elk, pero pegaba el arroyo que llevaba abajo, no salían huellas. Pero pues ahí está todo madre para que anduvieran. Ya no está retirado de los caminos y de todo, pero no. No sé, hay movimiento. Todas esas áreas están muy bonitas, pero no. Ya está bajando el sol y todo, ¿no? No se mueven. Hijo de su madre, parece que ya llegue la mesa, compas. Anda muy abajo, por ahí, quién sabe dónde. Es un río. Y ahí todavía más para abajo. Hijo de su madre. Y para este lado ya está la mesita. Aquí es pura mesa. Vamos a ver este compa. Espérate que no, ni siquiera lo vamos a recuperar porque no damos para otra chiquita. ¿No? Sí, sí, no, luego. Próximo. Pero aquí ya tiene mi caminada, ya es conocidita. Ya antes no está bien conocida. Sí, sí, eso ayuda mucho. Los animales. There you go. So you like your hunt or what? Was it a good hunt? It was a good hunt, man. Good hunt. Excellent. Excellent hunt. Excellent hunt. Excellent people. Yeah. Good time, good people. Good a lot of fun. A lot of pretty good workout too. See. Winter feels all right. No. Take care. Guys, yeah, see you next time. Yes, take a good. Have a good flight. Creo que más o menos por aquí se va a levantar donde no es poquitito antes, tío, porque se levanta de volada esas cosas. Pero está de punto, está de ahí. Va para allá. Va para allá y lo da vuelta y luego ya se viene. Y vámonos. Pues no tarda mucho en levantar. Dale reverso, le dijo a Meño, le digo, dice Meño ahorita en la mañana, el que salió del baño, el doctor vino a traer las cosas, yo pensé que Meño venía con él, sí. Y luego de repente oí pasos y luego, ¿quién andaba? Yo pensé que eran ustedes, y luego me dije, ¿y el doctor? Yo pues se fue a llevar las cosas y este estaba en el baño y yo no sabía. Y luego dijo, no, hijo, yo fui a tirar el pinche y me dijo antes de subir. Ay, y si está cabrón. Thank you.
quimeño, ¿cómo era? ¿Por qué tanta no, vuelta? No. Bajaron ahí, pues. Decir adiós. Cada baño acá me subieron una cepa, ni la vi, mira. Yo también. Entonces no fregué la llanta. Mucho se pone. Deja que allá están los selfies, Doc.